Sean todos muy bienvenidos a este culto, el cual celebramos en el nombre de Dios, Padre, Creador del mundo y de todo lo que en él hay, de Jesucristo, nuestro Señor y Redentor, y del Espíritu Santo, nuestra inspiración y guía. Nuestra ayuda está en el nombre de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Pero tú, Señor y Dios nuestro, eres un Dios misericordioso que sabe perdonar a pesar de que nos hemos rebelado contra ti. Eres misericordioso a pesar de que no hemos obedecido tu voz, a pesar de que no hemos obedecido tus leyes. Hermanos y hermanas, en silencio confesemos nuestros pecados. Dios de la reconciliación, ten misericordia de nosotros. Por tu inmenso amor, perdona todos nuestros pecados, los que conocemos y los que no. Que tu Santo Espíritu nos guíe para que podamos vivir una vida nueva, una vida agradable a ti y para que podamos servirte. Todo esto para honor y para gloria de tu santo nombre. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Por la misericordia de Dios, Jesucristo fue enviado al mundo para morir por nosotros. Y por amor a Él, Dios nos perdona todos nuestros pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté siempre con ustedes. Oremos. Dios Todopoderoso, tú que sabes que no podemos confiar en nuestras propias obras ni en nada de lo que hacemos, concédenos misericordiosamente que por tu poder, tu palabra produzca frutos abundantes en nuestras vidas, que bendigamos a nuestro prójimo y que tu Espíritu nos proteja de todo mal y nos guíe en nuestro caminar. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Escuchamos las lecturas bíblicas. Lectura del profeta Amós, capítulo 8, versos 11 y 12. Vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino hambre de oír mi palabra, palabra del Señor. Andarán errantes de mar a mar y del norte hasta el oriente, en busca de mi palabra, pero no la hallarán. Esta es Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio
según Lucas, capítulo 4, versículos 4 al 8. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando de estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Este es el Evangelio del Señor. Una parte de la semilla cayó en buena tierra. Para el mismo Señor fue difícil sembrar la palabra de Dios en los corazones de sus oyentes. Gran parte de esta semilla se secó rápidamente, fue ahogada por espinos, se perdió. Multitudes se reunían en torno al Señor, y aunque lo oyeron, aunque vieron sus milagros y los vivieron en carne propia, la semilla no dio frutos. Tal vez para algunos el Señor no decía lo que ellos querían oír, no predicaba de acuerdo a sus intereses o no estaban dispuestos a dejarse guiar por sus enseñanzas. Para otros, Jesús no era como debía ser el Mesías. No era tan radical, no era tan duro frente al poder imperial, no llamaba a la lucha armada, no llamaba a quemarlo todo. En otras palabras, la predicación del Señor no satisfacía sus expectativas. Hoy en día también es difícil sembrar la palabra de Dios, y más aún que dé frutos abundantes. El mundo, el ser humano, parecen ir sin rumbo hacia cualquier lado, como perdidos ante los cuestionamientos y ante los desafíos de la existencia. El estilo de vida hegemónico de la actualidad, centrado en una especie de relación costo-beneficio, así como las excesivas preocupaciones o la sobrevaloración de las apariencias, o la superficialidad en que transcurre la existencia humana, y por qué no decirlo, hasta nuestros privilegios y comodidades, parecen facilitar que la semilla se seque, que se ahogue, o que se la coman los pájaros. Pero hermanos y hermanas, no todo está perdido. Hay una buena noticia. Hay una buena noticia. La semilla es abundante. La semilla sigue siendo abundante y sigue siendo de la mejor calidad. El problema no es la semilla. El problema está en la tierra. El problema está en los que recibimos la palabra de Dios. Pues, al igual que todo terreno pronto a ser sembrado, nosotros como tierra también necesitamos limpieza, abono y estar en las mejores condiciones para recibir la semilla. El que tenga oídos para oír, oiga, grita Jesús, sí, grita. Y lo grita porque ahí está la clave. Esto es más que oír, como oímos de costumbre. No es oír con los oídos de la mente, como un mero ejercicio intelectual que produce conocimiento. El que tenga oídos para oír, oiga, es oír con los oídos del corazón. Esto es
bien dispuestos, humildes, atentos, con los brazos abiertos para recibir y para atesorar la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro ser y para dejarla germinar, para que dé frutos abundantes, para que el milagro de la bondad prometida y esperada se haga realidad en mí, para que se consolide en mi vida diaria y así mi vida sea una vida nueva, libre de la incredulidad, de la desesperanza, libre de los estilos de vida antihumanos que me tienen con el barro hasta el cuello, miedoso, desorientado, perdiendo el tiempo. ¿Y por qué no decirlo? Perdiendo la oportunidad de vivir la vida que Dios quiere para mí. ¿Cómo está mi corazón? ¿Está bien dispuesto, atento para recibir la semilla del Evangelio? ¿O está endurecido? ¿O es un pedregal? Hermanos, hermanas, el Señor nos invita a abrir nuestro corazón, a repensar mi vida y a caminar el camino de Jesús, no solo a conocerlo, sino a vivirlo con Él, fiel y firmemente comprometidos, haciendo de su camino mi propio camino. ¿Cómo recibo la palabra de Dios? Queridos hermanos, queridas hermanas, que nuestra respuesta sea: la recibo con el corazón abierto y dispuesto a que la semilla florezca y dé frutos abundantes. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y que dé frutos abundantes. Amén. Que su efecto muy profundo.
El Señor escucha nuestras oraciones. El Señor considera nuestros pensamientos. El Señor atiende a la voz de nuestro clamor. En esa seguridad, tengamos un momento de oración. Presentemos al Señor nuestros agradecimientos. Pongamos a sus pies nuestras cargas, nuestras aflicciones. Oremos. Señor, ayúdanos a ser agradecidos de ti. Nada de lo que tenemos es nuestro, todo es por tu gracia. Desnudos hemos llegado al mundo y asimismo nos iremos de él. Ayúdanos a recordar esto siempre y quita de nuestros corazones cualquier idea de autosuficiencia. Señor, crea en nosotros un corazón humilde y recto, apegado a la verdad, bien dispuesto para recibir la semilla de tu palabra. También para que cada día reconozcamos nuestros pecados y los confesemos delante de ti y reparemos el mal que hemos causado. Señor, guarda a las personas que padecen enfermedades. Fortalece a quienes los atienden, al personal médico y a sus familias. Y a nosotros, muévenos a compasión, muévenos a hacer propio el sufrimiento ajeno y a compartir lo que tú nos has dado. Señor, te rogamos por las personas que hoy día sufren a causa de las inclemencias de la naturaleza, en especial por las víctimas de los aluviones en San José de Maipo. Sé con ellos, fortalécelos, alúmbralos en estos días de oscuridad. Provee lo necesario y envíanos a nosotros, tus hijos, como instrumentos de ello. Señor, úsanos para cambiar este mundo de maldad que hace sufrir a tus hijos más pequeños. Permítenos ser reconocidos como tus discípulos por nuestro testimonio, el cual sea un reflejo de ti. Y cuando empieces a usarnos, si sufrimos por ello, no permitas que nos rindamos, sino danos aún más fuerza, más valentía y más decisión. Que nuestra confianza sea cada vez mayor. Señor, acudimos a ti conscientes de que no sabemos orar, pero no confiamos en nuestras capacidades, sino en tu gracia. Y por eso, llenos de esa confianza, te suplicamos como nos enseña Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos con mucho cariño a cada uno, a cada una de ustedes que nos acompaña en esta mañana.
Y también agradecemos en forma especial a nuestros hermanos y hermanas que con su participación contribuyeron a la realización de este culto. A nuestro organista Juan Carlos, a nuestras lectoras Tatiana y Sonia. Asimismo, a nuestros hermanos y hermanas que con sus ofrendas y aportes de diversa índole contribuyen al funcionamiento, a la marcha estable y saludable de nuestra comunidad. A todos ustedes y de todo corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Y que el Señor bendiga siempre sus vidas y fortalezca su compromiso con su comunidad. Quisiera también compartir con ustedes un par de avisos. El primero de ellos, que durante el mes de febrero nuestras transmisiones estarán abocadas al culto, estarán enfocadas en el culto, día domingo a las 11 horas. El devocional de los días miércoles estará en receso durante este mes, volviendo el día miércoles 3 de marzo. No obstante, en forma especial, y este es el segundo aviso, el día miércoles 17 de febrero estaremos compartiendo una meditación alusiva al miércoles de ceniza, la cual es una fecha muy significativa, pues marca el comienzo del tiempo de cuaresma. Entonces les dejamos invitados a tanto nuestros cultos como al miércoles de ceniza. Como decía, estén atentos, pero también, como siempre me gusta decir, lo más fácil es que se suscriban a nuestro canal, aquí pinchando donde está la campanita y activando todas las notificaciones. Les llegará una alarma o un correo avisándoles que iniciaremos una transmisión. Ahora, queridos hermanos, queridas hermanas, recibamos la bendición del Señor. Que el Señor esté siempre con nosotros, afirmando nuestros corazones en la fe, en la esperanza y en el amor mutuo, concediéndonos alegría y paz. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, les deseo un muy buen resto de domingo y una muy bendecida semana. Ahora vayamos en la paz del Señor y sirvámosle con alegría. Demos gracias a Dios.